mi tema, Josefina, mi niño, que vive el folclore. Estoy muy contento y feliz. La Fundación Corripio ha premiado a la profesora Josefina, mi niño, en el premio de arte. Y quiero explicar por qué razón yo estoy contento. Estoy contento porque en la cultura que ha construido el sistema capitalista neoliberal global, la estridencia, a veces el mal gusto, lo obsceno, a veces lo raro y feo, nadie quiere esa cultura neoliberal, esa sociedad de entretenimiento, nadie lo quiere. ¿Cuál es el contrapeso? El folclore puede ser un perfecto contrapeso de aquello que no nos gusta. Y el folclore está jugando un rol especial en la República Dominicana de hoy. Que la Fundación Corripio premie a Josefina, mi niño, que tiene décadas y décadas y décadas trabajando con amor. Folclore es un gran premio al arte, al buen arte. Josefina, mi niño, se destacó en el Ballet Folclórico Nacional. Yo lo conozco. Yo conozco su obra. Yo conozco la delicadeza, el esmero, el amor, la destreza, el talento con lo que Josefina, mi niño, trabaja el folclore. El folclore, ese que está ligado, conectado perfectamente bien a la identidad nacional, que es justamente el norte de muchos de los países de América Latina. El norte cultural. Decía Pedro Enrique Sureña, solo la cultura salva a los pueblos. El que la Fundación Corripio premie a Josefina, mi niño, la maestra, es un gran paso para que el folclore se siga consolidando en esta realidad nacional. Profesora, te felicito. Con mis ojos he visto el talento que le pones tú, el esmero que le pones tú a los muchachos y a las muchachas bailarines de folclore. Felicidades. En nombre de todo el pueblo dominicano, felicito a Josefina, mi niño, la maestra del Ballet Folclórico Nacional, porque hizo grandes cosas tanto en la República Dominicana como en el extranjero. Un gran aplauso, estruendoso. Josefina, mi niño, que vive el folclore.